Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Dráculas Place, bienvenido a tu casa Dráculas Place. Pasa y deja un poco de la felicidad que traes contigo. Vamos a platicar de esta semana, que qué bruto ha sido una semana, la semana, si no es que es la más importante de todo el relato. Pues vamos a platicar de ella y bueno, ¿qué creen? Sorpresa, sorpresa. Y vieron que este video lo voy a dejar en color para que puedan ver este tipo de cosas que ya llegaron. Quédate, porque vienen cosas padres. Y bueno, pues ya entramos en el relato. ¿Qué semana? Esta es mi semana favorita. Les voy a contar una cosa muy personal. El 4 de octubre es mi cumpleaños. Entonces, esta semana particularmente siempre me la he tomado muy, muy personal dentro del relato. Yo el relato lo leí cuando yo era muy chico, como a los 8 años más o menos. Era un relato que no debería quizá de haber leído como niño, pero bueno, empecé yo por un cómic, entonces por ahí me empecé yo a meter por ahí. Entonces, a mí la fecha de mi cumpleaños siempre ha sido muy, muy significativa para mí. Entonces, que algo pasara en el relato, en Drácula, pues es esa conexión importantísima. Yo no sé qué hubiera pasado si mi cumpleaños, no sé, fuera en abril, por ejemplo, cuando no pasaba absolutamente nada. Quizá no me hubiera enganchado tanto, pero bueno, finalmente el 4 de octubre es una fecha muy personal y pasan cosas en la novela, como pasaron el día de ayer. Entonces, esta semana es para mí la más intensa, no nada más por esa razón personal, sino bueno, por la cantidad de publicaciones que hay. Ya nada más, por ejemplo, el domingo pasado, que es normalmente cuando yo dejo la programación de toda la semana, pues fueron más de 35 publicaciones para toda la semana, que fue una locura. Normalmente son 4, 5, 6 y hasta bueno, pues son 35. Entonces, demasiada intensidad para la primera semana de octubre. Entonces, vamos a analizar lo que pasó, porque vienen cambios súper importantes. No nada más es la cantidad de información que sale, sino también la parte de los sucesos que se dan. Recordemos que la semana pasada Lucy había muerto, ¿no? Gracias a la enfermedad esta de la pérdida de sangre, que todavía no se sabía qué era. Van Helsing ya tenía sus sospechas, ya estaba poniendo la parte de los ajos, pero bueno, finalmente Lucy muere y inclusive el doctor Seward ya había colgado la bata, ¿no? Ya decía, ya hasta aquí llego yo con ese diario. Sin embargo, bueno, pues las cosas se revierten para esta semana, porque bueno, la gran noticia es que Lucy no estaba muerta, sino que estaba de parranda, literal. Entonces Lucy aparece ya como esta mujer vampiro. Primero aparecen en el periódico las noticias de la Buffer Lady. No me gusta la traducción en español, entonces me gusta decirle Buffer Lady, pero bueno, pues es esta mujer como lobezna, lobuna, mujer lobo, ¿no? Acuérdense que el lobo particularmente tiene mucho más importancia y trascendencia en el relato que el vampiro. El lobo es un animal al que el conde se transforma continuamente, inclusive cuando llega a Whitby y cuando mata visita a Lucy, bueno, pues es un lobo, ¿no? Entonces el lobo es mucho más importante para el relato que el vampiro, pero para traspasar al lobo a la pantalla, sobre todo en los años 20, años 30, era muy complicado, no había el tipo de elementos que hoy se tienen para contar ese tipo de imágenes. Entonces era más fácil colgar al vampiro y andar haciendo que se moviera, ¿no? Entonces por eso Drácula se relaciona más con el vampiro que con el lobo. Sin embargo, bueno, insisto, el lobo es muy importante y la Buffer Lady, bueno, también es esta mujer lobuzna, vampira lobuzna, lobezna, que sale a cazar pues niños. Recordemos que, bueno, para al parecer las damas vampiras tienen una pasión o alimentarse de niños pequeños, ¿no? Y entonces esta no es la excepción, porque bueno, Lucy se levanta de la tumba, Van Helsing organiza varias pesquisas hacia el cementerio, pues para demostrarles primero a los demás que su teoría era cierta, que Lucy no estaba muerta, sino que en realidad se había convertido en una muerta viviente. Hasta ahí las conocemos como muertos vivientes, muertos que se levantan de la tumba y regresan pues para acechar a los vivos. En este caso, en esas pesquisas de búsqueda de Lucy, se topan con que Lucy está afuera y se está alimentando de qué, de los niños que ya se habían quejado en el periódico, ¿no? De la aparición de esta mujer que los seduce en la noche. Entonces, de inmediato los héroes toman cartas en el asunto. Lo primero que hay que hacer es eliminar a ese vampiro y darle una muerte real, una muerte
pues por siempre, y eso corre a cargo de Arthur, ¿no? En una faena muy complicada, termina cortando la cabeza de Lucy, clavando una estaca, y bueno, se le corta la cabeza posteriormente Van Helsing, ¿no? Que ese es, según la tradición vampírica, la manera de eliminar a los vampiros. Ahí Stoker retoma mucho el folclore y se lo lleva para su relato. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues entonces ya vienen las pesquisas contra el vampiro, porque Van Helsing los junta a los héroes y les dicen: miren, así está la cosa, así vamos contra este personaje. Les cuenta la historia de Drácula, que esta es mi parte favorita, porque les dice: oye, Drácula es un ser de la noche, es un ser que hizo un pacto con Satanás, y gracias a eso es que adquiere sus poderes. Aquí es donde Van Helsing pues revela que es un personaje muy oscuro, un mago, un brujo, ¿no? Que en realidad se fue a estudiar a la escuela de la escolomancia, donde el diablo es el maestro, y a cambio de las enseñanzas místicas intercambia un alma, y el alma que Satanás se queda pues es la del conde Drácula. Por eso es que Drácula es una manifestación netamente diabólica y no tiene nada de romántico. No se puede enamorar nunca, y mucho menos de Mina, no puede amar. Él es el mal encarnado, así de fácil. Entonces, bueno, a partir de eso cuenta los poderes de Drácula, ¿no? Que son fantásticos, ¿no? Empieza a hablar de las transformaciones, empieza a hablar de todo, y les narra pues a los héroes contra qué van todas las investigaciones de Van Helsing, ¿no? Aquí es donde salen, ¿no? En esa noche de estudio, donde les cuenta pues qué es lo que está sucediendo, les cuenta sus poderes, les cuenta sus transformaciones, de su inmensa fuerza, de lo que se puede transformar, de su parte de hipnosis y demás. Y finalmente organizan la pesquisa para ir a acabar al vampiro, cosa que como Jonathan sabía de las cajas, como Jonathan es abogado, les fueron fácil rastrear dónde estaban las cajas, empezaron a buscarlas, empezaron a destruirlas de acuerdo a la usanza y el folclore. Y entonces Drácula, en venganza, bueno, primero que nada mata a Renfield en una noche súper complicada, porque bueno, esa muerte de Renfield es tremenda, ¿no? Ahí vemos todo el odio del conde Drácula, todo el malsanismo que ese personaje profesa, en una venganza terrible contra el pobre de Renfield, que francamente termina destrozado, ¿no? Destrozado con una fuerza brutal, ¿no? Contra el piso. Y bueno, ahí se arrepiente un poco. Les digo que Renfield es de mis personajes favoritos. Y bueno, pues aquí termina su fin. Y luego finalmente, bueno, pues viene la gran venganza del conde Drácula, ¿no? Porque no nada más matan a Lucy, que sería como su nueva creación, su nueva novia, sino que encima de todo también le destruyen sus cajas. Entonces, en una venganza, ¿no? Y dice: mi venganza será eterna. La venganza empieza por Mina. Entonces va Drácula y literal se despacha a Mina, mientras los héroes estaban ocupados con las cajas. Mina queda transformada en una escena sumamente erotizada, ¿no? Dentro de la novela hay unas cuestiones sumamente bien violentas, de un dominio y de una transgresión, incluso hasta sexual, ¿no? Que es poderosísima. Entonces, finalmente ahí Drácula, de manera nada romántica, no nada de ay, yo te doy mi sangre para que vivas conmigo por siempre, al contrario, en una violación, en una terrible vejación hacia Mina, pues la transforma en su súbdita, básicamente. Y el 4 de octubre, precisamente ahí es donde vemos ya el vínculo tan poderoso que se genera. La misma Mina se da cuenta que ya está conectada con Drácula, ¿no? En muchos sentidos, su pensamiento es el mismo que el conde, y básicamente empieza a escuchar lo que el conde escucha, y empiezan a tener unos vínculos súper interesantes. Y hasta ahí vamos, ¿no? Esta semana, insisto, súper, 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 súper llena de información, súper aterradora. A mí la parte de Lucy en el cementerio me parece francamente de las cosas más aterradoras de la novela. Me encantan la Lucy transformada en este demonio, que, insisto, no es nada romántico, sino
nada seductor, sino al contrario, una mujer perversa, ¿no? Ya completamente fuera de sí, más la cacería a Drácula por Londres, por las calles, y aquí empieza como Bram Stoker vincula todo lo que ya venía escrito, ¿no? Y bueno, pues son muchas, muchas páginas, porque bueno, nos echamos fácil como 5 capítulos en esta semana. Sube el conteo de capítulos de inmediato, y bueno, prácticamente ya no estamos enfocando al final. Recordemos que el relato acaba el 6 de noviembre, entonces hoy es sábado 5 de octubre, nos queda un mes, un día, ¿no? Para que termine el relato. Entonces, pues quédense porque viene lo mejor. Y hablando de que viene lo mejor, quiero hacer una apología de eso, pues para platicarles de fíjense, ayer curiosamente llegó mi regalo de cumpleaños. Voy a dejar este video a color por primera vez, pues para que ustedes sientan, estoy bien contento porque bueno, por fin llegaron las muestras que mandé a hacer de lo que estamos tratando de hacer en la página, sobre todo en la tienda. Estoy un poco triste porque bueno, pues ya les había contado que esta idea que tenía yo de recrear todos los documentos de manera real, ¿no? Pues la vengo trabajando desde hace muchos años, ya tengo bastantes años trabajando, yo creo que más de 5, y hace 3, en un viaje a Transilvania que hice con Dacre Stoker, se la platiqué con el ánimo de que pudiéramos trabajarla juntos. Desgraciadamente no encontramos la forma de hacerlo, y bueno, yo intenté trabajarlo por mi lado, intenté subir un Kickstarter el año pasado hacia diciembre para conseguir los fondos de hacerlo, y simplemente no se pudo. Ahorita las cosas van avanzando bien con mi universidad, pero bueno, pues todavía es un proceso que se va a tardar un poquito en hacer eso. En el Inter, yo de lo que pretendía sacar fondos para hacer eso es de hacer merchandising, lo que le llamamos producto licenciado, aunque no hay licencia, pero bueno, aquí producto de Drácula que nunca nadie había hecho. Entonces fue por eso que empecé yo a diseñar este tipo de cosas, y por eso es que estoy muy contento porque ya llegaron las primeras. Esta es una de las cosas que más me emociona, porque también creo que les emociona a ustedes. Estas son las almohadas cojín. Y estoy muy feliz porque la verdad es que la calidad es superior. Ahí sí quería yo, no he sacado la tienda porque no soy un perfeccionista. No quiero sacar nada de lo que no esté yo perfectamente seguro de que está muy bien hecho. Entonces, lo primero era pues diseñarlos, mandar a hacer producción, que me llegaran, yo comprarlos para ver que se funcione bien la tienda, que no haya problemas, que como usuario, pues no uno no, pues oye, estoy dejando dinero en alguien que no conozco, ¿no? Entonces, quiero dar esa certeza, y yo como usuario quiero probar que todo esté funcionando bien. Entonces, por eso es que ya hice la primera compra y estoy muy contento porque sí es lo que esperaba. Estas son las almohadas cojín. Esta es una almohada cojín imitación gamuza, ¿no? No sé si alcancen a ver ahí un poquito la textura. Pero bueno, la verdad es que la impresión es increíble. Estoy muy contento porque es una impresión completa. No se cambia ni en los bordes, o sea, termina bien. Y bueno, imprime a full color, ¿no? El color está perfecto, me encanta el color que agarra, ¿no? Sí parece literal. Aquí una manchototota de sangre, aquí la parte del lobo. Y qué curioso, porque este es el texto curioso que estamos leyendo esta semana, ¿no? La transformación, los poderes, aquí está, y bueno, el lobo. Y de este, bueno, pues es una serie que ya estará lista bien pronto, ya unas 2 semanitas más o menos, ya listas para Halloween. Por ahí también les voy a contar otras cosas que llegaron, que esas no me gustaron, y les voy a decir por qué. Pero bueno, estoy súper a tiempo de rectificar. Por eso es que precisamente las quería yo comprar, porque bueno, mandé a hacer unos diseños que en pantalla se ven increíbles y en la realidad pues es otra cosa. Entonces quiero que lo vean porque se van a doblar de la risa, está muy simpático. Acompáñenme al baño porque ya llegaron tanto el tapete de baño como la regadera de baño. Acompáñenme. Y bueno, pues aquí ya, fíjense, estoy bien contento porque esa es la cortina de baño. Llegó, la impresión está increíble, tengo que decirlo. Estoy muy contento. Perdón. Estoy muy contento con la calidad. Yo no sé si la alcanzan a ver, los colores se ven súper nítidos, ¿no? La cortina es de tela, ¿no? Tienen que verla. Está bastante bien, me gusta la calidad. Estoy muy contento con eso. Lo que está muy mal, lo que está terrible es la proporción es gigante. Entonces vean,
Yo quería que fuera más o menos tamaño natural. Y vean, se sale completamente de proporción. Entonces está muy, muy, muy grande. Muy, muy grande. Pero ese no es el problema, ¿no? Vean este. Este es el tapete. Está padrísimo. Yo la verdad es que estoy bien contento del tapete. El tapete tiene la calidad adecuada. Estoy muy, muy feliz. Pero el problema, vean el tamaño. El tamaño es enorme. Enorme. Entonces, bueno, pues no, porque esto también tendría que quedar más o menos del tamaño adecuado. Entonces, esta pieza y esta, pues van a rediseño. Entonces, estas dos piezas van a rediseño porque, bueno, pues definitivamente es la calidad, lo cual estoy muy contento, pero no las proporciones, ¿no? Porque, bueno, pues la idea es que sea algo más como más realista. Entonces, bueno, pues regreso a la mesa de diseño y, bueno, ya estamos por salir. Estoy muy contento y pronto estarán ya disponibles en perfectas condiciones para que ustedes también las puedan disfrutar en su casa. ¿Sale? Pues quédense porque, bueno, ya nos quedan prácticamente 4 semanas de relato, ¿no? Y lo que viene, pues, es completamente importantísimo. Entonces, acompáñame la semana que entra. Feliz fin de semana. Que disfrutes. Que estés muy bien. Muchos saludos. Gracias.